Buenas tardes, alumnos, profesor. Podemos iniciar con la clase. Ahí le brindan el host. ¿Qué tal, alumnos? Buenas tardes. Eh, gracias por su asistencia. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. <laughs> a ver, a ver. Recordemos un poco, la clase pasada habíamos hecho lo que serían los prismas. Prismas y cilindro. ¿Cierto? Vimos las propiedades más importantes y también hicimos unas que otras demostraciones y resolvimos problemas, ejercicios. Ahora nos tocaría ver un poco más de geometría del espacio, pero en este caso vamos a puntualizar dos sólidos más que serán pues la pirámide y el cono? Vamos a leer un poquito unas definiciones y algunas propiedades. Siempre, siempre es bueno mencionarlas para poder resolver algunos ejercicios. Ejemplo: tenemos por ejemplo acá la pirámide. La pirámide es un sólido geométrico que tiene como base poligonal, bueno, un, un polígono, cualquiera, nos dice, y como caras laterales, triángulos, escalenos. O sea, siempre son triángulos. ¿Ya? que tienen un vértice común, que viene a ser el vértice de la pirámide. Perfecto. Estos triángulos tienen un vértice en común, que sería ese de acá, por ejemplo. Y este amiguito se llamaría vértice de la pirámide. En este otro caso, también. Perfecto. La base nos está diciendo que es un polígono cualquiera. Y sabemos que los polígonos empiezan a partir del triángulo o de, de un número de lados mayor o igual a 3. Puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, un pentágono, un hexágono. Y justamente ahí viene el nombre de la pirámide, ¿no? Pirámide triangular, pirámide, pirámide cuadrangular, pirámide hexagonal, heptagonal, así sucesivamente. Bien, la clasificación de las pirámides, algo rápido. Pirámide triangular, por ejemplo, cuadrangular, pentagonal, ya lo hemos dicho. ¿sí? Es simplemente la clasificación según en las bases según el polígono que sea su base luego viene la pirámide regular es aquella cuya base es un polígono regular también sus caras laterales serían pues ya triángulos isósceles y congruentes la altura de una pirámide regular cae en el centro de gravedad de la base eso es algo importante por ejemplo si tenemos una pirámide regular de base triangular vamos por ahí digamos, eh, culminamos de trazar acá hasta llegar al vértice de la pirámide, ese es el vértice, si trazamos la altura desde el vértice hacia la cara inferior o hacia la base de la pirámide, nos estaríamos dando cuenta que ese puntito como base sería el baricentro, porque el centro de gravedad de cualquier polígono es su baricentro, cierto? Eh, la intercepción de las medianas. Bien, entonces acá decimos baricentro de quién? Del triángulo. Perfecto. O en el caso que sea un triángulo, bueno, como estamos hablando regular, sería pues un triángulo equilátero. El baricentro en un triángulo equilátero trazando las alturas. Porque al trazar las alturas, también son medianas, también son bisectrices. ¿Cierto? Es un caso particular. De igual manera, ¿no? Alumnos, si es que se trata de una pirámide de base cuadrangular, la, el centro o el baricentro, perdón, el centro de gravedad de, la, de un cuadrado, por ejemplo, eh, es pues obviamente su centro, que sería la intercepción entre sus diagonales. Entonces, somos diagonales, la intercepción. Entonces, si nosotros decimos que esta es una pirámide eh, regular, tendríamos lo siguiente. Tal que si trazamos esta pequeña altura hasta aquí, ahí está, 90, cae exactamente en el centro de gravedad. ¿Sí? Por acá le podemos decir centro de gravedad. Bien, es algo sencillo, por ahora centro de gravedad. Bien, seguimos con la pirámide regular, luego nos habla acá del apotema. Con respecto al apotema, vamos a basarnos en este otro gráfico más grandecito, que está bien detallado también. Nos damos cuenta que se trata de una pirámide cuadrangular. Además, nos dice el apotema de una pirámide regular. Es el segmento perpendicular trazado desde el vértice de la pirámide a una arista básica. Ah, ¿Ok? Entonces, desde el vértice, vamos a dar el ejemplo por aquí, desde el vértice hacia una arista básica, a uno de los lados de la base. Ah, listo, altura. Y entonces, este amiguito de rojo, según la definición, se llamaría apo, apotema. ¿Apotema de quién? de la pirámide. Y acá también lo vemos, ¿no? Ahí está, esa altura trazada. Ese es el apotema. Perfecto. No hay nada más que decir con respecto al apotema. Luego, ASL, semiperímetro de la base por la apotema. Ese es el área de la sección lateral. ¿Ah, ¿Por qué semiperímetro? Fácil, porque si esto es L y la altura, ahí es el área de un triángulo. Eso sería L por la altura que es AP, la apotema, entre 2. Ahora sería L por la apotema partido en 2, más, y de todas las caras, son 4 caras, o sea, por 4. ¿No? Y esto sería, pues, 4L partido en 2 multiplicado por la apotema. 4L es el perímetro, L más L más L más L. Y eso entre dos se le conoce como semiperímetro. ¿No? Así que es muy sencillo de demostrar de mentalmente, no es necesario inclusive hasta memorizarlo. Ahí está, perfecto. Luego viene el área de la sección total. Eso es obvio. Si ya tienes el área de la sección lateral, en primer punto hallado, solo necesitas sumar el área de las bases. Pero en este caso, en una pirámide, solamente tenemos una base. Pero también por ahí vamos a ver la pirámide truncada, así que podríamos hablar de dos bases. Pero de manera general, una pirámide normalica, pues eh, tiene el área simplemente de una base, ¿no? Así que ya tendríamos el área total. Luego, con respecto al volumen, muy parecida a la del... A, la del, mmm, a ver, cilindro, no, no hemos visto hasta ahora esto porque el cono recién lo vamos a ver. Así es. Bien, entonces tanto el, el volumen de la pirámide como la del cono se parecen muchísimo. Es área de la base por la altura, tal cual sería el volumen de un cilindro. Pero al, to, al solo tener un vértice vas a dividirlo entre tres, ¿de acuerdo? Siempre recuerda eso. Para calcular el volumen de una pirámide es área de la base multiplicada por la altura. Todo ello partido entre tres. O por un tercio. Bien. Eh, AP. Ah, esto no es muy importante. Simplemente es una resolución de un triángulo. Tienes la apotema. Ah, acá tienes la altura ya trazada. Y este A con P minúscula es la apotema. También. Pero no la apotema del, de la pirámide. Sino la apotema de la base. Porque al ser un polígono regular, o sea, la base al ser un polígono regular, nosotros ya conocemos por teoría de, de polígonos, cuando hemos estudiado que los polígonos regulares tienen un elemento llamado apotema, que es la distancia desde el centro o de la intersección de sus diagonales hacia alguno de los lados, nada más. Ese es el apotema de la base. Esta apotema de la base, la altura de la pirámide y la apotema de la pirámide guardan una relación interesante que no es más que la relación pitagórica. ¿no? Y lo podemos apreciar en ese triángulo. Y por último, vendría la pirámide regular. Pero la pirámide regular, alumnos, no es estudiada. ¿Por qué? Porque es muy difícil es muy difícil no hay propiedades establecidas porque es muy variable es todo un mundo así que no lo estudiamos pero hay que guardar al menos la parte teórica pero la parte teórica también es complicada porque mira lo que nos dice cuál es la pirámide regular la pirámide regular es aquella que no cumple con las condiciones de una pirámide regular así de simple ¿No? rápido y sencillo ya sabes lo que es una pirámide regular ya sabes lo que se cumple sí Ah, y la irregular. Ya pues la irregular será cualquier otra pirámide donde no se cumpla lo anteriormente mencionado en las pirámides regular. Muy simple. Bien, alumnos, es un pequeño resumen con respecto a la pirámide. Pero ahora vamos a ver el tronco de pirámide. En el tronco de pirámide, como les había mencionado, ya no solamente vamos a hablar de una sola base, sino vamos a hablar de dos bases. Una base inferior, una base superior o una base mayor y una base menor, como guste. Leemos un poco, nos dice tronco de pirámide. Es la porción de pirámide comprendida entre la base y la sección plana determinada por un plano secante de la pirámide y paralelo a su base. A la base y a dicha sección se les denomina bases del tronco de la pirámide. Las caras laterales son regiones. Trapeciales, sus bases son regiones poligonales semejantes y su altura es la distancia entre dichas bases. Bien. En este gráfico podemos apreciar un tronco de pirámide. Tenemos también sus elementos. Por ejemplo, acá la base superior o base menor se puede apreciar que es menor y la otra es la base mayor. Es más, acá dice base superior, base inferior, no hay problema. Cualquiera de las dos formas están bien. Aristas básicas, las aristas básicas son las aristas de las bases. Aristas laterales son las aristas que están pues en los laterales. Nada más. Cara lateral pues son las caras que están en el lado lateral. Listo. En la parte lateral. Luego, en el gráfico se muestra el tronco de pirámide pentagonal. ¿Por qué se le conoce como tronco de pirámide pentagonal? porque su base es un pentágono. Eso es todo. No, no hay más cosas eh, que explicar ahí en realidad. Es súper sencillo esta parte de, de sólidos. Luego, alumnitos, eh, ¿cómo nosotros podemos calcular, por ejemplo, el área de la superficie lateral? Sencillo, sumando las áreas totales, o sea, todas las áreas. Laterales, claro está. Sumatoria de las áreas de las caras laterales. ¿Listo? Profe, no hay fórmula. No, porque es que estas caras laterales también son variables, ¿no? Puede ser un, una cara lateral. Eh, pero bueno, aunque nosotros podemos hacer una fórmula, ¿no? Podemos demostrar una fórmula. Eso sí. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Al ser eh, regular, ojo, si es que asumimos que es regular las bases regulares, si asumimos ello, podríamos decir esto. Si esto es A, esto es B, esto es C, esto es D y esto es E. Ah, arriba, bueno, le pondré A', B', C', D' y E'. Estoy hablando de los valores de las medidas de sus lados. ¿De acuerdo? Luego, al tener ello, puedo decir algo. Profe, 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 profe. Si es que yo tuviera como dato la distancia entre estas dos aristas, por ejemplo. Y digamos que sea pues una distancia de ¿Cómo yo calculo el área de esta pequeña región lateral? Sabemos nosotros que son trapecios. Y el área de un trapecio sería base mayor más la base menor partido de se suma entre dos. Multiplicado por esa altura. Entonces sería el segmento pequeñito más segmento grande partido entre dos. Multiplicado por sd. D. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasaría si así seguimos sumando? Ahora le toca al otro, al otro y así sucesivamente. Lo que vas a hacer al final es factorizar el D porque la distancia es la misma en todas. Y luego, ¿qué más estaría factorizando? En un medio. Y arriba estarían sumándose todas las bases mayores y estaría sumándose todas las bases menores. Ah, muy bien, entonces al sumar las bases mayores estamos obteniendo el perímetro. Entonces yo puedo decir, para el caso de un polígono, perdón, un tronco de pirámide, vamos a llamarlo acá, regular, en ese caso el área de la superficie lateral será igual. Al sumar todas las bases menores, las medidas sería el perímetro. Pero recordemos que había un, una división de 2 que habíamos factorizado. Entonces solamente va a quedar perímetro de la base mayor. ¿De acuerdo? Luego, pero también habíamos sumado las medidas de las bases menores. Perdón, de las aristas menores. Entonces será perímetro de las bases menores. Recordemos que eso está multiplicado por la altura. Y eso es todo. Como está dividido entre dos, usamos los semiperímetros. Ya está. Cabe resaltar que P significa semiperímetro. Por si acaso. Semiperímetro. Bien. eso si es en el caso de los polígonos, perdón, de las pirámides regulares, ¿no? Pueden usarlo. Área de la superficie total. También un poco obvio. ¿Por qué? Porque ya tenemos el área de la superficie lateral. Lo que nos estaría faltando serían la base mayor y la base menor. Entonces sumamos ellos, esos tres, y tenemos el área de la superficie total. Eso es todo. Volumen. Volumen sí es un poquito difícil de comprender. Pero. Pueden memorizarse la fórmula, no hay ningún problema. El volumen se calcula como la altura partido entre 3. Ello multiplicado por la suma de las, de las áreas de las bases más la raíz cuadrada del producto de ellas. Muy bien, eso sería todo. Demostración de esto, bueno, eh, tendrías que... Restar. Tendrías que rezar. Volumen mayor menos volumen menor y encuentras esto de acuerdo. Porque el mayor y el menor son pirámides. Y el volumen de un pirámide, un tercio área de la base por la altura. Conocido. Uh -huh. Entonces, eh, ya saben más o menos cómo podrían ustedes demostrar. En este caso no lo vamos a hacer, solamente recordar la propiedad. Es muy extensa. No vamos a entrar en álgebra. ¿De acuerdo? Ahora, el tronco de pirámide regular. Bueno, es justo lo que les estaba diciendo. Ah, ¿verdad? Acá hay un error. Esta altura se le conoce como D, ¿cierto? Yo le he puesto D, no es H. Y hay que resaltar algo. Este, este D. Este D en realidad es la apotema. Profe, pero usted dijo que la apotema se trazaba desde el vértice hacia una de las aristas básicas. Sí, pero ahora no hay vértice. Hay dos aristas básicas, tanto superior como inferior. Entonces la apotema será... La distancia entre la base inferior y, perdón, la distancia entre una arista menor y la arista mayor correspondiente. O sea, la distancia entre E'D' e y ED. Ese sería la apotema del tronco de pirámide. Perfecto. Y acá le podemos añadir como D. Ya sabemos que es la apotema del tronco de pirámide. Bien, es el caso de una pirámide regular. Bueno, no me había dado cuenta que acá también ya estaba. Pero bueno, tronco de pirámide regular, ya sabemos qué es. El área de la sección lateral. Esto es sección total. Eh, no, 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 aquí está mal. Aquí es lateral. Ahí está. De la superficie lateral es p más p todo ello multiplicado por la apotema. Esto de acá es ap. Sí, esta distancia es la apotema. Bien. Eh, luego se cumple lo siguiente. S. Uh, bueno, en este caso esto no es necesario. Lo dejamos ahí, porque no hay parámetros tampoco. Pero igual, ¿no? Podemos leer la nota de todas maneras. En un tronco de pirámide cuyas bases tienen por áreas A menor a B, se tiene una sección plana en el área S, paralela a la base del tronco, y así sucesivamente. Eso es para hallar proporciones entre áreas. No lo veo necesario. No he visto problemas de ese tipo. Y no están los sílabos, es la verdad. Ahora... Una vez ya que hemos culminado con lo que sería la pirámide, ya empezaríamos con el estudio del, en este caso del cilindro, perdón, del, del cono, cono de revolución. El cono circular recto o de revolución nos está diciendo que es un, es un sólido generado por la rotación de una región limitada por un triángulo rectángulo cuando gira alrededor de uno de sus catetos tomado como eje. El cateto eje es la altura del cono, el otro cateto es el radio de la base y la hipotenusa se le conoce como generatriz del cono. Tenemos también ahí el desarrollo de su superficie y las principales fórmulas. Bien, entonces en su momento... Ustedes ya habrán hecho quizá el desglose de un cono en el colegio, quizá no lo sé. Pero eh, simplemente es un círculo, una hoja cortada como círculo. Le das una tajada a la pizza, por así decirlo, y te quedas con esto de aquí. Eso de ahí, al doblarlo, podrías eh, lograr generar este contorno. Obviamente le puedes agregar su tapita para que ya quede el cono circular totalmente pues no definido. Bien. Estas son las formulitas. El área de la superficie lateral, pi r por g. Bien, pi Listo. Ahora, ¿por qué? Porque al momento de hacer el desglose, que sería esto de acá, estaríamos encontrando esta pequeña superficie. Para calcular el área de esta superficie lateral necesitaríamos, necesari bueno, necesariamente, deberíamos de tener este ángulo, no, deberíamos tener ese ángulo. Ahora, ¿cómo hallamos el área de, una, de un sector circular? ¿Cómo calculábamos el área en un sector circular alumnos? Alumnos. ¿Qué dicen? Bien. <laughs> pi por radio al cuadrado, no, no, no. eso sería, aunque bueno, se asemeja, ¿no? Pi por el radio al cuadrado, ese es el área de un círculo, y para una, tarja, una tajadita sería pues un teta, un angulito, eh, por pi por r cuadrado. Pero como es proporcional, el pi por r cuadrado es el total. Y el total en función de teta sería como un 2pi. Al momento de dividir, se van, se van y nos queda teta R cuadrado partido en 2. ¿Cierto? Puede ser de esta manera. Bien, ahora de igual manera ustedes gustan calcular. Estoy aquí. Para ello, ustedes pueden decir, como esto es r, todo este contorno de circunferencia, todo el contorno de la circunferencia debería ser 2pi r minúscula. Pero ese contorno de esa circunferencia en el cono es este contorno de acá. Ese contorno vale 2pi por r. 2pi por r. Recordemos también acá. Recordemos algo, ¿cómo calculamos la longitud de arco en una circunferencia? Teta por r, recordemos. Ah, entonces este 2pi por r minúscula será igual a este ángulo alfa por el radio, que en este caso vale g, alfa por g. Lo que nos importaría conocer acá es, por ejemplo, cuánto vale alfa, ¿no? Para poder calcular esta área. Entonces aquí alfa sería igual a 2πr sobre g. Pero recordemos que esta área se calcula como el ángulo en radianes elevado al cuadrado, perdón, como el ángulo en radianes multiplicado por el radio al cuadrado entre 2. El ángulo alfa al cuadrado, perdón, alfa, por el radio g al cuadrado partido en 2. Reemplacemos. Acá nos queda 2pi R entre G. Eso es alfa. Aquí está. Por G al cuadrado partido en 2. Y bueno, se dan cuenta que este pato con este otro se van. Un G con un G se va. Y misteriosamente calculamos ya el área de la superficie lateral. Nos queda solamente pi r g. No se preocupe, señorita Valeria, todo bien. Perfecto. Ahí está. Así es entonces cómo se calcula el área de la superficie lateral. Y solamente estamos usando propiedades, formulitas que nosotros ya conocíamos. ¿sí? Bien, eh, el área de la superficie total, bueno, eso es el lateral más el área de la base. Sería pi r por g más el pi r cuadrado. Factorizo un pi por r, nos queda dentro g más r. Y eso es todo. Como es sencilla la demostración, ya no lo voy a copiar, simplemente le voy a dar bueno. El volumen, sí, pues no, no vamos a demostrar el volumen, porque en realidad no es demostrable con matemática básica. Este volumen se demuestra con una integración. Así que no nos vamos a detallar en esto. Sí, pero en realidad es una suma límite nada más. Tenemos que sumar una pequeña porción infinitas veces. Y en el límite llega a, a este valor. ¿No? Pero eso ya lo verán en la universidad. Luego tenemos acá tronco de cono circular recto o de revolución. O sea, este es el cono circular y este es el tronco de cono. Al igual que en la pirámide. Tenía una base inferior las pirámides, o simplemente base, pero en el tronco habrían dos bases, una base inferior y la otra superior, una base mayor y una base menor. ¿No? Como quieran decirlo. Con respecto a sus elementos, tenemos, eh, al haber dos bases, inferior y superior, van a haber dos radios, inferior y superior también. O radio mayor, radio menor. La altura entre las caras, que es H. Y esta distancia entre estos contornos. ¿Cierto? Entre estos contornos. Sería G. ¿Cómo calculamos el área de la superficie lateral? Así. Pi G por la suma de radios. Y bueno, no, no, está, no está difícil de comprender eso también. Porque ustedes recordarán cómo calculaban el área de un disco. Creo que a este se le conoce como disco circular. ¿No? Si ustedes recuerdan cómo hallar esa área, obviamente van a saber reconocer esa primera fórmula. Luego, el área de superficie total. Será lo mismo de acá. Ahí está. Más el área de las bases, pi por R cuadrado mayúscula, por R cuadrado minúscula. Perfecto, sencillo. Volumen. Este volumen se parece mucho, se asemeja mucho al volumen de un tronco de pirámide. En el tronco de pirámide jugábamos con las bases y acá en el tronco de cono de eh, revolución jugamos más con los radios. Pero prácticamente tiene, tiene la misma forma. Ahí está. Luego de ello podemos también examinar un poquito al cono oblicuo, pero no hay nada, no hay nada de, de, de interesante, digamos, ¿no? con respecto a las fórmulas, porque las fórmulas son prácticamente las mismas. ¿no? Todas estas fórmulas de acá, alumnitos, cumplen tranquilamente con este otro sí tranquilamente cumplen. y bien en base a este pequeño repaso vamos a comenzar con la, la resolución de los problemas comenzaremos problema número uno calcule el volumen de una pirámide regular que tiene como base un cuadrado y una apotema que mide 3 raíz de tres unidades le dejo un minuto como para que vayan intentando alumnos Vayan intentándolo, por favor. Bien, alumnos, vamos a resolver estos problemas. Problema número uno nos dice: calcule el volumen de una pirámide regular que tiene como base un cuadrado. Perfecto, entonces dibujaremos la base. Empezamos a dibujar la base. Un cuadrado. Pero también sabemos algo, ¿no? Que en la intercepción de las diagonales se encuentra el centro de gravedad de la base. Y justamente en una pirámide regular, si nosotros trazamos la altura de la pirámide, obviamente desde el vértice de la pirámide hacia la base de la pirámide, esta altura va a caer exactamente en el baricentro de la base. Y el baricentro de la base, al ser un cuadrado, pues es simplemente la intersección entre sus diagonales. Así que... Si es que yo me atrevo a trazar la altura desde este vértice, debería necesariamente caer en ese punto en el cual ya hemos marcado. Listo. ¿No? Porque hay alumnos que dicen, voy a trazar la altura, lo ponen por acá, por allá. Eso es falta de teoría, ¿no? Alumnos, la idea es conocer bien tu teoría y luego a la acción. Pero aquí nos están hablando del apotema. Uh, la apotema es esa altura también trazada, o esa distancia trazada desde el vértice de la pirámide hacia alguna arista básica. La arista básica sería, pues no, esta arista, por ejemplo. Bien, y nos dice, la apotema tiene una medida de 3 raíz de 3. Esto vale 3 raíz de 3. Ahí está. Perfecto. Ahora, conociendo esto, ¿podríamos nosotros calcular el volumen de la pirámide? ¿Qué dicen alumnos? Comentarios. Faltan datos. Comentarios, alumnos. A ver, nos dice faltaría el área de la base. Sí, en realidad falta algún dato. Sí, falta algún dato extra porque, pues, lo único que nos han dado no no sería suficiente. Sí, no sería suficiente. Por ejemplo, qué podríamos decir por acá. Mm, a ver, qué dato le podemos añadir. <coughs> ¿Qué dato podríamos añadir? El área de la base puede ser o simplemente un lado. No hay problema, cualquiera de ellos. Bueno, ya, le añadimos. Sabemos o le agregamos dato. Área de la base. Igual. A 36 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Entonces, decimos, al ser el área de la base 36 unidades cuadradas, nosotros podemos encontrar el lado de la base. Sería de 6 unidades, ¿cierto? Porque es un cuadrado. Ah, listo. Luego, aquí vamos a trazar. Gracias al teorema de las tres, recuerdan, ¿no? Esto es 90. Si esto es 90, significa que este amiguito también era 90. Teorema de las tres perpendiculares. Hacer el lado de la base 6 unidades, lo voy a poner así. Entonces, esta pequeña distancia de acá vale 3. Al ser esto 3, esto 3 raíz de 3. Entonces decimos que esta altura, ¿vale? 3 raíz cuadrada de 2. Ahí está. Por acá. 3 raíz cuadrada de 2. Bien, alumnos. Al tener la altura y el área de la base y eso es todo, porque decimos volumen, voy a ponerle tres bolas ya tres bolas, el volumen de esta pirámide regular será igual a un tercio del área de la base, 36 unidades cuadradas, multiplicado por la altura que vale 3 raíz de 2. Esto da como resultado 36 raíz cuadrada de 2. Unidades cúbicas. ¿Cierto? Vamos a ponerlo así: unidades cúbicas. Y bien, chicos. Eso sería todo. Perfecto. Espero se haya comprendido. Estamos yendo pasito a pasito y despacito. Segundo problema: eh, vamos a ir llevando estos problemas más arriba para que se nos haga un poco más despacio. De el segundo nos dice el perímetro de la base de una pirámide cuadrangular regular es de 16 raíz de 2 y la apotema de la pirámide es prácticamente lo mismo de arriba. Vamos a dibujarlo entonces más rápido. Vamos a dibujar el. Es una pirámide cuadrangular regular. Por aquí. Por acá. Por allá. Y así. <laughs> Trazamos, en este caso, acá en la base. Y podemos trazar la altura. Bien. Nos dan el perímetro de la base, ¿no? El perímetro dice que vale 16 raíz de 2. Entonces, cada lado vale 4 raíz de 2, ¿no, alumnitos? Perfecto. Gracias a eso nos dan el lado de la base. Sería 4 raíz de 2 centímetros. Bien. Luego, la apotema mide 2 raíz de 11. <coughs> la apotema. Trazamos la apotema por acá. Bien. Teorema de las tres. Esto es 90. Y esto también es 90. Perfecto. Teorema de los tres, alumnos. Acá es 2 raíz de 11. Tendríamos un triángulo rectángulo. Luego, al ser el lado de la base 4 raíz de 2. Este pequeño amiguito sería la mitad. 2 raíz de 2. Al ser esto raíz de 2 y esto raíz de 11, esto de acá es 3. Como están por 2, 3 por 2, 6. Lo pueden ustedes demostrar con el teorema de Pitágoras, ¿no? Sí, esto va a valer 6. Perfecto. Nos piden que demostremos que el volumen es 64 centímetros cúbicos. Veremos. Ya de una vez decimos tres bolas. El volumen de esta pirámide regular será igual a un tercio. Área de la base. Área de la base. Lado al cuadrado. Cuatro raíz de 2 al cuadrado. Por la altura, 6. ¿Sí? No va a salir con raíz, nada. Es un número entero. Acá secamos tercia, tercia, pato. 4 raíz de 2 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. 2 al cuadrado, perdón, raíz de 2 al cuadrado es 2. 16 por 2, 32. Por este 2, 64 unidades. Todo es en centímetros, centímetros cúbicos. Y listo. Perfecto. Bien alumnos. Facilito, sencillito el problema. Vamos a seguir avanzando con el tercer problema. En el tercer problema nos dice, el volumen de una pirámide es de 32 centímetros cúbicos. Un plano paralelo al plano de la base pasa por los puntos medios de las aristas laterales. Repito, el volumen de una pirámide es de 32 centímetros cúbicos. Un plano paralelo a la base pasa por los puntos medios de las aristas laterales. A ver. Pero no nos dicen qué tipo de pirámide es. Determina el volumen de la pirámide parcial que se forma. Ah, esta es cuestión de proporciones. Vamos a ver digamos digamos estamos asumiendo que esta pirámide es cuadrangular no nos dicen nada pero vamos a asumir ello trazamos la pirámide muy bien por aquí y por ahí luego de trazar la pirámide trazamos acá las diagonales de la base y por los puntos medios vamos a trazar la otra base, porque dice que se han cortado por los puntos medios. Ahí está. Listo. Puntos medios. Recuerden, alumnos, puntos medios. O sea, esto es así y esto también es así. Perfecto. Lo que nos dice es determinar el volumen de la pirámide parcial que se forma. Lo que está acá abajo no es pirámide. Eso es tronco de pirámide. Entonces la única pirámide que se está fría formando es la de acá arribita. Si ¿Sí la vieron, ¿no? Bien, entonces vamos a darle una pintadita. Con un colorcito por acá. Nos estarían pidiendo el volumen de todo esto de acá. Bien, luego, ¿qué podríamos hacer acá? ¿Qué dicen alumnos? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podríamos hacer acá alumnos? Miren algo interesante. Como son pirámides regulares, si nosotros trazamos una altura, maravillosamente esa altura va a pasar por ambos baricentros, se supone. Va a pasar por ambos baricentros. Miren, alumnitos, al ser puntos medios, todos estos de acá, los extremos de esta segunda base, al ser puntos medios, entonces esta altura, ¿cierto? Por semejanza, también se va a partir por la mitad. ¿La vieron o no? Sí, ¿no? La altura se está partiendo por la mitad de alumnos. Ah, profesor. Ahora, fíjense en la cara triangular lateral también. Alumnitos. Si es que esto es punto medio y esto otro también, y todas las, las, las aristas laterales son, bueno, tienen puntos medios. Entonces, este pequeño segmento sería la base media de este otro. ¿Sí o no, alumnos? ¿Qué dicen? Sí, es la base media. Ahí, espero se den cuenta. Está así de esta manera, digamos así: punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Esto es A, esto es 2A. Base media. Perfecto, y vamos a hacer eso. Acá le llamamos un L. Y acá le llamo un 2L. Luego, acá arriba le llamo pues un. Un H, por acá le llamo un H. Un H minúscula. Y acá arriba también será pues un H minúsculo Bien. Luego, nos da el volumen de la pirámide inicial. Decimos, ah, muy bien. El volumen de la pirámide inicial es 32 centímetros cúbicos. ¿Y cómo se calculaba el volumen de la pirámide inicial, alumnos? Área de la base por la altura entre 3, o sea, un tercio. Área de la base. Eso sería 2L al cuadrado. 2L al cuadrado, área de la base. Y la altura es 2H. ¿Estamos bien o no? La altura es 2H. El lado de la base es 2L al cuadrado, ¿no? Porque es el área de la base. De aquí despejando nos queda 32, acá 3, 2L, todo ello cuadrado. Entonces podemos decir, profe, acá va a haber un pato al cuadrado 4 por 2, 8, 32, aba, perdón, 32, saco sea, octava, octava, queda 4. Queda 4. Este 3 pasa a multiplicar, queda 12. Entonces, de aquí estaría sacando el valor de la multiplicación. ¿Entre quiénes? Entre L cuadrado y H. L cuadrado por H sería igual a 3 por 4, 12. ¿12 qué? Centímetros cúbicos. Muy bien. Ahora, ¿eso es lo que nos piden? No. Lo que nos están pidiendo es determinar el volumen de la pirámide parcial. Entonces ya puedo decir, profe tres bolas. ¿Cómo calculo el volumen de la pirámide parcial? Igual, un tercio, área de la base, por la altura, ¿no? Como cualquier otra pirámide. Entonces, decimos eso. Este será, pues, el volumen de la nueva pirámide. Le llamaré una pirámide prima. Será igual, eh, un tercio por área de la base de la nueva pirámide, que es L al cuadrado, por la altura de esa nueva pirámide, que simplemente es H. Bien. Ahora, este L al cuadrado por H, aquí está, ya lo tenemos. Está ahí. Vale 12. Entonces esto sería un tercio por 12. Y esto nos queda 4 centímetros cúbicos. Y listo, alumnos. ¿Qué tal les pareció? ¿Está bien el razonamiento? Profe, por ahí no entendí algo. Sí, estoy yendo despacio. Estamos explicándolo bien, creo. de ¿Eh, chicos? Esa es la, la forma de resolver. Obviamente, mientras más practicas, más rápido vas a resolverlo. Acá está. Vamos a copiar esto. Por acá está bien. Perfecto. Vamos a leer la siguiente pregunta. Nos dice, la base de una pirámide es un triángulo equilátero de 4 centímetros de lado. Calcular una de las caras laterales, perdón, una de las caras laterales es perpendicular al plano de la base. Ya. Y también es un triángulo equilátero. Uh -huh. El área de la superficie total de la pirámide. Mm, interesante. A ver. Dibujamos la base. Es un triángulo equilátero. Vamos a dibujarlo de qué manera. Así estaría bien. Así está bien, porque más o menos ya me imagino lo que va a pasar. Quizá vamos a dibujarlo más anchito. Ahí. ahí está, no parece triángulo equilátero. Mm, puede ser así. Bueno, ya ahí está. Triángulo equilátero. Esta es la base. Una de sus caras laterales dice que es un triángulo también equilátero, eh, equilátero perpendicular a la base de, de la pirámide. Entonces será así. Ahí está. Y luego para culminar con la pirámide se supone que estos amiguitos se van a encontrar. Ahora, ¿cómo podríamos decir que son perpendiculares? Facilito alumnos, lo primero que vamos a hacer es esto. Al ser triángulos equiláteros... Si nosotros trazamos altura, estaríamos encontrando punto medio, ¿sí o no? Claro que sí. Punto medio por acá. Punto medio por allá. Al trazar de aquí también la altura, también punto medio significa que caen en el mismo punto. ¿Cierto? Entonces caen en el mismo punto. Ahí está. Pero en este caso voy a dibujarlo por acá. Ahí está, en el mismo punto. Perfecto. Luego el lado de la base es de 4 centímetros. Eso hay que saberlo bien. Significa que esto vale 2 centímetros y esto también 2 centímetros. Pero no hay que adelantarnos, hay que seguir leyendo. Nos pide hallar el área total de la superficie, ¿no? De la pirámide. Bien. ¿Cómo podremos resolver esto? Ideas, alumnos. Ideas, ideas. Bien, decimos, este lado vale 4, 4 centímetros, así ya lo sabemos. Vamos a agregar solamente un 4. Bien, ahora, al ser el lado del triángulo equilátero 4, esto también es 4, ¿cuánto vale esta pequeña altura del triángulo? Sería 2 raíz de 3, ¿cierto? Recordemos, esto es 2 y esto es 2 raíz de... 3. ¿De acuerdo? Esta altura también es del mismo triángulo, pero ahora de base. También vale 4 al lado. Facilito, profesor. También vale 2 raíz de 3. Entonces, si eso vale 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, ¿cuánto vale esta hipotenusa? Porque esto es un triángulo rectángulo, alumnos. Esto también es un triángulo rectángulo. También es un triángulo rectángulo, ¿ya? Ahí está. Entonces esto vale 2 raíz de... 2 raíz de 6, ¿cierto? Bien. Esto vale 4. Entonces acá vamos a, a llamar a este triángulo M, -N p Y decimos acá el triángulo MNP con los mismos colores aquí por acá los mismos colores por aquí esto es m n p esto es 4 esto es 4 y el de acá vale 2 raíz de 6 pero Notamos que ya es isóceles. ¿Qué es lo que se les ocurre hacer? Altura, ¿cierto? Al ser isóceles, trazamos la altura, también es mediana, alumnitos. Entonces esto vale raíz de 6. Esto también vale raíz de 6. Perfecto. ¿Cómo calculan acá el área? Ah, facilito, profesor. Área de m, np, sería igual base por altura entre 2. Pero nos falta calcular la altura, pero eso es facilito, porque tenemos, gracias al teorema de Pitágoras, si esto es 4, esto es raíz de 6 al cuadrado. Esto queda raíz de 10, ¿no, alumnos? Claro, 4 al cuadrado es 16. Raíz al, de, de 6 al cuadrado, 6. 16 menos 6, 10. Raíz de 10 queda. Área de AMNP sería base por altura entre 2. O sea, raíz de 6 por raíz de 10. Raíz de 60. ¿Cuánto es raíz de 60 alumnos? Facilito. Porque nos queda 2 raíz de 15. Por pues si acá se lo voy a dejar como raíz de, raíz de 6 por raíz de 10. Y decimos entonces área MNP 2 raíz de 15. Bien. Eh, pero acá le ponemos Q. ¿Y qué podemos decir de M, perdón, de NPQ? Son semejantes esos triángulos, es más, son congruentes, ¿no? Sí, por simetría. Esta pequeña sección sería la sección de simetría, tanto por la izquierda como por la derecha. Ah, facilita, entonces no nos hacemos problema. El área NPQ, profesor, también vale 2 raíz de 15. Unidades, de todas maneras, ¿no? Centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Profe, yo tengo dos. Me falta de MNQ y MPQ. Pero, alumnos, esos son los triángulos equiláteros. Facilito. Entonces, digo, vamos con los triángulos equiláteros. Por acá decimos: el área de MNQ es igual al área de la base que sería mpq, y eso es el área de un triángulo equilátero, lado al cuadrado raíz de 3 entre 4. Lado vale 4 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 partido en 4. Esto nos queda 4 raíz de 3 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Área total. Tres bolas. Área total será igual. Área MNP más el área NPQ. Pero como vale lo mismo, mejor pongo de frente. Dos veces. El área MNP más dos veces. El área de la base y el área de esta otra cara lateral también es la misma. Entonces, dos veces mnq. Sumando estos dos, estaría obteniendo 2 raíz de 15 por 2, 4 raíz de 15. Más este otro, 4 raíz de 3 por 2, 8 raíz de 3. Obviamente, ustedes como son muy buenos alumnos. Factoriza. Van a factorizar un 4. Claro que sí. Hay un 4 a factorizar. Hay un raíz de 3 también. Dentro nos quedaría acá un raíz de 5. Más 1. No, más 2. Más 2 porque es 8 raíz de 3. Y acá hay 4 raíz de 3. Entonces sería más 2. Y listo, alumnos. Complicado, no creo. No está complicado, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan alumnos? Está bien, profe, por ahí no entendí. Y acá quedaría. ¿Todo bien? Perfecto. Centímetros cuadrados, ¿no, chicos? Ahí está. Perfecto. Bonito problema, chicos. Analizarlo eh, desde un inicio muy bonito, no ha estado difícil. Mira, solamente era calcular área base por altura entre dos, base por altura entre dos, sumar y listo. No, pero la idea era comprender cómo era el dibujo, realizar los trazos adecuados. Esa es la problemática. Marcando la clave sería avión, creo, ¿no? Sí, avión, avión, chicos. Bonito problema. A ver, acá tenemos otro problemita. Este otro problema nos dice la longitud de la generatriz de un cono. Muy bien, ya entramos a conos. A ver, la longitud de la generatriz de un cono es de 10 eh, unidades. Es de 10 unidades. Luego nos dice, si la altura del cono forma un ángulo de 37 grados sexagesimales con la generatriz, calcula el área total del cono. Bueno, dibujamos el cono. Uy, lo malo del cono es que... Mmm, ya, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Un momento, vamos a Vamos a dibujar un conito acá rápido. a insertar acá Está bien. Bien, entonces vamos a dibujar nuestro conito. Vamos por aquí. Vamos por allá. Perfecto. Luego de esto nos dice que la longitud de la generatriz del cono es como 10. Es 10 unidades y la altura del cono forma 37 grados sexagesimales con la generatriz. Vamos a trazar acá la altura. La altura de un cono cae exactamente en el centro de la base. ¿No? Eh, ya sabemos, pues, ¿no? eso sería pues el, el centro de gravedad, netamente. O el centro de la circunferencia. Dice que la altura y la generatriz. Esto de acá es la generatriz y esto es la altura. Ambos generan un ángulo de 37, ¿no? Entonces, sencillo de comprender eso. Esto de acá vale 37 grados sexagesimales. Si esto vale 10 unidades, usando el famoso triángulo 3, 4 y 5, esto vale 6. Y en la altura valdría 8, ¿no? 6, 8, 10, 3, 4, 5. Calcular el área total del cono. Ah, no, no era complicado. Recordemos. ¿Cómo calculamos el área de la superficie lateral? Facilito. Pi R Pi RG. Reemplazando sería Pi. El radio, 6. El valor de la generatriz, 8. Multiplicando esto, saldría 48 Pi. Ahí está. Um, unidades, bueno, unidades cuadradas. Bien, pero nos piden la total. Pero para ello necesitamos también el área de la base. El área de la base se calcula como pi por r al cuadrado. Esto será pi. El radio vale 6, que haría 6 al cuadrado. Esto nos estaría quedando como 36 pi unidades cuadradas. Listo. Luego, después de esto, ya podemos decir tres bolas. Tres bolas por acá. El área total viene a ser igual. La suma del área de la superficie lateral con el área de la base. Bien. La suma de estos dos sería 48 más 36, serían 84 pi unidades al cuadrado. Y eso es todo. ¿no? Ahí está, muy bonito. Tranquilo el problema. Se dejó resolver rápido. Ah, ah, sí, muy bien, señorita Valeria. Sí, la generatriz SDS? es 10. Esa es la generatriz 10. Perfecto. Vamos a ver acá. Eso sería otro problema. Chicos, si tienen dudas o preguntas, normal. Háganla. Está sencillo, creo, ¿no? Están tranquilos los problemas, felizmente por ahora. Luego acá, el cuadrante mostrado es el desarrollo de una superficie lateral de un cono circular, calcular el volumen del cono. Y no hay gráfico, ah, no lo habré copiado. ¿Qué podemos hacer? Vamos a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Chicos, se genera una forma. Vamos a, a copiar lo mismo, pero en este caso le vamos a, vamos a dar un tamaño ya un poco más perfecto, ¿no? En nuestro caso le vamos a dar de 10. 10 por 10. Ahí está. El problema nos dice el cuadrante mostrado es el desarrollo de la superficie lateral de un cono recto circular. Calcular el volumen del cono. Ya. Entonces, digamos nada más, alumnitos, digamos que vamos a tener un corte de esta manera. Ya vamos a perfeccionar esto un poquito. Le vamos a dar negrito. Le vamos a dar un grosor mayor. Vamos a copiar y vamos a pegarlo. Y pues vamos a decirle que está más o menos por acá. Listo. Bien, alumnos. Entonces vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar por acá. Bien, chicos. Ahora. Decimos lo siguiente, ¿cómo nosotros podríamos encontrar el volumen otorgando ciertos datos? Por ejemplo, ¿qué datos serían indispensables? Este valor de acá, digamos que vale 10 unidades. Esto vale 10 unidades. ¿Qué más puedo decir? Digamos que este ángulo ¿sí? tiene un valor de 230 grados hexagesimales. Ahí está. Sí, estamos suponiendo eso. Y nos pide calcular el volumen del cono. Acá ya viene su, su razonamiento, alumnos. Ustedes saben que al momento de, de que esto es el desarrollo, nosotros vamos a, a empezar a doblar. Vamos a generar un cono más o menos de esta, de esta forma, ¿no? Algo así. Ah, voy a usar el, la basecita. Es importante, alumnos, que comprendan muy bien cómo es esto ya ahí trazamos estoy acá bien trazadito la alturita y por acá por aquí Perfecto. Este 10 unidades, alumnitos, sería el llamado generatriz, ¿cierto? Esta sería la generatriz. Y la generatriz está justamente acá. Estos es 10 unidades. Luego, alumnitos, todo esto de acá sería el contorno. de la base del cono. ¿Cómo es eso? O sea, todo esto de acá, alumnos, sería todo esto de aquí. Ese es el contorno. Y miren lo facilito que se va haciendo este tema. Porque todo este contorno de acá, todo eso, es igual a 2 veces pi por r. ¿Quién es r? Lo voy a poner r mayúscula me mejor. R es este de acá. ¿Ya? Muy bien. Es 2 pi por r. Perfecto. Pero este contorno alumnitos, ¿cómo se calcula? Como teta por r. Recordemos la fórmula. Longitud de arco es igual a teta por r, ¿no? Así, pero para no confundirnos, teta por r minúscula lo voy a poner. Bien, entonces, acá digo, un entonces. Este 2pi por r va a ser igual al teta por r. ¿Quién es el teta? El 230, profesor. Ya pones 230. Pero tú ya sabes algo, alumnito. Este 230 está en sexa. Tú lo tienes que pasar a radian. Y para convertirlo a radian, fácil, facilín, facilito. Por 2pi, o bueno, por pi. Entre 180. Conversión de unidades en trigonometría, facilito, ¿no? Teta multiplicado por el radio. Radio en este caso es la generatriz. 10. ¿Y qué nos sale de acá, alumnitos? R. Vamos, hasta ahí estamos bien, alumnitos. Estamos bien, estamos, estamos sobreviviendo. ¿Cómo vamos? Acá vale 5. Y simplemente multiplicamos. 23 por 5 entre 18. Vamos a trabajar ya con decimales. 6.39 aproximadamente, ¿ya? 6.39. Bien, 6.39 unidades. Ah, profesor. Entonces, este radio de acá, este pequeño radio, tiene un valor... De 6,39. Y eso lo hemos logrado en base a quién? En base al dato que nos han dado. ¿Cuáles son los únicos datos? El valor de este radio del desarrollo, que en realidad es la generatriz, y el valor del ángulo, nada más. Con dos datos, miren lo que estamos logrando. Y el volumen del cono, ya eso está de más, ¿no, alumnitos? Tres bolas, profesor. Ahí está. Volumen del conito va a ser igual a pi bueno área de la base por la altura entre 3 así que lo voy a poner de igual manera un tercio por el área de la base multiplicado por la altura ahí está un tercio el área de la base pi por 6,39 al cuadrado por la altura. Pero la altura no es muy difícil calcular, ¿no, alumnos? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque tenemos eh, cómo calcularlo aquí. ¿Cierto? ¿Cómo se calcula acá? Con el teorema de Pitágoras. Aquí solamente es teorema de Pitágoras. Bien. Aplicando el teorema de Pitágoras, alumnos, decimos: el valor de H sería raíz cuadrada de la hipo al cuadrado menos ese otro cateto al cuadrado. Despejando. Y ahí ya tendríamos el valor del volumen del cono, ¿no? A ver, raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 639 al cuadrado. Eso nos estaría dando un valor de 769 por 6.39 al cuadrado por el valor de pi entre 3, 328.9. Entonces el volumen sería 328,9 unidades cúbicas. No importa los valores que te hayan salido así tan feitos. Lo que importa es el proceso, el procedimiento. ¿Cómo es que de solo dos valores, un radio y un ángulo, puedas obtener el volumen del cono? ¿De acuerdo? Facilito. Alumnos, por favor, eh, siempre con este razonamiento y les va a ir muy bien. Y ya tenemos este otro problema. Nos dice, eh, un cono circular recto tiene las siguientes dimensiones. Altura 4 metros, radio 3 metros. Hallar el área total y el volumen del cono. Se supone el cono. A ver. Copiamos esta base. Trazamos aquí el diámetro. la altura el radio vale 3 la altura vale 4 algo así será perfecto la altura vale 4 metros el radio vale 3 metros y lo que nos están pidiendo es el área total Obviamente, si estos 3 y 4, el valor de la generatriz vale 5, ¿no, alumnitos? Claro que sí. Pero ya acá podemos ya usar formulitas, ya sabemos. Profesor, facilito. El área de la superficie lateral, por ejemplo, se calcula con el famoso PR, PRG. Reemplazando sería el valor de R, 3, el valor de G, estaba al ojo 5, profesor. Área de la superficie lateral, 15 pi. Metros está, ¿no? Entonces sería metros cúbicos. Pero, profe, me pide área total. Ah, bueno. Área total es el área de la superficie lateral más el área eh, de la base. Al final habíamos demostrado que esto era pi r por r más g, ¿no? Eso ya sabemos. Podemos reemplazar también, eso sí, pi, radio 3, r más g, 3 más 5, 15 por 3, 45, 45 pi, metros cúbicos. perdón, metros cuadrados nadie me dijo nada, ¿por qué cero? no están atentos estoy llegando a área, ¿por qué metros cúbicos? ¿por qué? metros cuadrados mm. ahí está y lo que nos piden es esto también el volumen bueno, el volumen facilito el volumen será un tercio Área de la base por la altura. Es un tercio. Área de la base. Pi por el radio al cuadrado. La altura. Dato. 4. Eso nos da un valor de cuánto. Se van los 3. 3 por 4, 12. Profe, el volumen menor que el área no puedes comparar porque uno es metros cuadrados y el otro metros cúbicos. Así que, ni qué hablar, no hay problema, está todo bien. Y tendríamos el volumen total, perdón, tendríamos el área total y el volumen del cono. Bien, alumnos, ¿En, en su área total, creo que multiplicamos. En el área total. Ajá. Está mal, ¿no? ¿Cuánto debería ser? Eso es 3 por 8, 24 y pi, metros cuadrados. ¿Y por qué puse 45? Me he confundido. Muchas gracias, alumno. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a ubicar entonces acá 24. Perfecto. Y así sería eh, la resolución de estos problemas. Espero hayan aprendido algo más. Espero hayan practicado. Alumnos, problemas así vienen en exámenes de admisión, sí, a veces hasta más fáciles, ese si ni te viene de esta manera, más fáciles se vienen. O del mismo nivel, ¿no? Estamos en un nivel aceptable. De igual manera, como siempre les he dicho, pero nunca, nunca han venido a una clase diciéndome, profe, hay un problema que no me salía, ¿no? Sería bueno, al menos para la siguiente clase. Alumnitos, ¿algún problema? Por ejemplo, acá, ah, justo se acabaron los problemas. No, acá hay más problemas. Ah, les recomiendo. Tomen imagen de pantalla ahora a estos problemitas y lo pueden resolver. Y a la siguiente clase, si tienen alguna duda o consulta lo resolvemos, aunque de igual manera lo vamos a resolver alumnos, porque va a haber una clase netamente para recordar y vamos a recordar más que todo esta última parte de sólido, ya. Estos tres problemitas sería bueno que lo intenten. De igual manera lo vamos a resolver. Bien alumnos, muchas gracias por su atención. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho, no salgan de casa y siempre con cuidado. Chau chau. Chao. Gracias a ustedes.